¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta de Mitsugi. Y recordarán, nos fuimos a explorar y llegamos a lo que parece ser una aldea abandonada. Raro, ¿no? Se suponiendo que esta isla es deshabitada. Tal vez no estaba tan deshabitada en hace muchos años. Pero, pues bueno, vamos que prosigue. Aunque yo creo que esta aldea, no sé, va a tener bastante importancia en todo esto, ¿no? Algo me lo dice. Nuevamente les recuerdo que yo este juego no me lo he acabado. Y ahorita ya no tengo tiempo para jugarlo. Ni siquiera Lucky Dog Badech me lo ha acabado. Jugándolo así, solitos, no traduciéndolo, nada más así jugándolo. Así que mientras lo traduzco, pues ya iré terminándolos también. Como cuando se me lengua la traba. Pues hazle duro que aquí estábamos hablando con Mitsugi sobre la aldea. Y recordemos lo que Matsuda dijo. Sí, eso. Decías algo sobre la era. Yo también quiero saber. No entiendo muy bien eso, pero lo escucharé en silencio. Gracias, Azuma, porque yo estoy interesado. Pato, mira, da que da cara. Tascana, coto, ahí en ahí quedó. Como solo la vi de un vistazo, no puedo decir nada seguro. Taben, ¿quién chico yo si quiera irte? Quizás fue construida alrededor del comienzo de la era Meiji en términos de estilo arquitectónico. Uy, el sabiondas. No parece que la casa haya sido reconstruida. En otras palabras, el tiempo aquí se detuvo en la era Meiji. Ya sospechaba que era esa era. Yokuわかったね. Sasuga pro te toko. Me sorprende que lo sepas. Se puede decir que era de esperar de un profesional. Betsuni. Sore ijou no koto wa mada wakannai shi. Para nada. No sé nada más que eso. Todos miran en la misma dirección a la vez, mientras Mitsugi miraba a los alrededores. Bajo el cielo azul claro, vemos un edificio que ha estado atrapado aquí todo el tiempo y que permanece como si hubiera sido abandonado por los tiempos. Bueno, no creo que sea solo uno, hay varias casas que parecen de esa forma. En esa ventana, en la entrada, en el alero, alguien debió haber residido en ese lugar en los viejos tiempos. Probablemente vivió apoyado contra la pared exterior, tocando las barandillas, llorando y riendo.
Inmediatamente sentí que el refrescante aroma verde oscuro se mezclaba con el olor humano y sentí como mi piel se ponía de gallina. Meiji ni uchisterareta tatemono. Un edificio abandonado en la era Meiji, ¿eh? Nakanaka kyoumibukai ne. Es bastante interesante. ¿Nande sonna jidai no mon ga mada nokotten no? ¿Por qué todavía hay cosas de esa era? Ore ga shiru ka. ¿Y yo qué sé? Ay, ¿qué fue eso? ¿El viento? Oh, sonó bastante tenebroso esa ventisca. Después de oír su voz molesta, sopla un viento húmedo. Sí, se escuchó claramente. Después del sonido de Shimada-san abriendo el obturador, sentí que todo el sonido se había detenido. ¿Y ahora por qué esa melodía tan tétrica? Se siente como si alguien en las casas silenciosas que han sido dejadas atrás durante mucho tiempo esté mirando hacia nosotros. ¡Oh my god! ¡Oh my god! En otras palabras, era espeluznante. Y luego pone esa melodía aún más. Alguien chilla. ¿What? なんだ。そろそろ引き上げるか。俺ももう少し探検したいとこだが。 Nenel Matsuda, sé sincero, ya se te hicieron así. Oh, pues va siendo hora de irnos, ¿no creen? Quisiera seguir explorando un poco más, pero ahora muestro. Yo sé hambre, ¿no? ¡Pretextos! ¡Pretextos! A cualquiera le hubiera parecido que Matsuda dijo eso de manera intencionada, mientras que había estado cerca de una casa en particular. Regresar y reír, una manera divertidamente nerviosa. Sí, Matsuda, sé que ya te pusiste nervioso, se nota bastante, y cualquiera lo estaría. No hubo respuesta contradictoria a eso. ¿Qué? ¿Ya nos fuimos? ¡Chale! Todavía quería quedarme. No creo que esta oscuridad húmeda sea tan mala como todos piensan. Ah, ya nos fuimos. Yo también quería explorando esa aldea. Pero se les aguadó, se les hizo así. Bueno, pues ya regresamos, ya que. La exploración de la primera hora de la mañana terminó. Al menos en el camino de regreso, salí a las calles laterales para disfrutar del viaje y me detuve a admirar el paisaje. Cuando regresamos a las cabañas, me sorprendió que fuera casi mediodía. Había pasado tanto tiempo. Además de eso, el grupo restante, Hongo-san y las otras cuatro personas, habían preparado la comida, así que me sorprendí aún más. Cuando le di gracias, Hongo-san se rió y dijo que no le importaba porque aprovechó en hacer la comida mientras se preparaba arroz. Estoy agradecido de que hayan pensado en nosotros, quienes fuimos a explorar. La comida que hicieron el grupo que se quedó estaba deliciosa. ¡Yoshi! ¡Hitoyasumi shitashi! ¡Gogo kara nani sukkara! Bien, ya descansé, así que ¿qué debería hacer en la tarde? Con eso de que tienes una agenda muy apretada, Azuma. El sol, que todavía está alto, me apresura. ¿A qué podría jugar? ¿O a dónde podría ir? Ya digo que regresemos a la aldea. Me perturbé bastante. Pero a la vez, enciende la curiosidad. Ok,
Quizás invite a alguien. Me gustaría volver a las ruinas de antes. ¿Estoy de acuerdo con esa idea? La emoción solo está aumentando. Pensemos en lo que es divertido hacer. Pero en primer lugar, no sé qué hay en esta isla, así que decidí empezar con un paseo. Los guerreros a menudo te dicen que comiences conociendo a tus enemigos. ¿Qué, vamos a castrar a Mitsugi? Entonces, ¿por dónde debería empezar? Oh, shit. Decisiones. Primera opción. Estoy más interesado en las ruinas. Segunda, iré a la playa. Tercera, quedarme en la habitación. No me acuerdo si guardé esta parte. Voy a guardar en caso de que pueda ir por la ruta mala, normal. Guardé cuando la estaba traduciendo, así que vamos a guardarla por si acaso. Bueno, pues vamos a darle aquí. La primera opción. Estoy más interesado en las ruinas. Sería bueno buscar otras atracciones. Todavía no he visto todo lo que hay en las ruinas a las que fui antes. A las ruinas se refiere a las casas abandonadas, Motoro. Volvamos. Estoy de acuerdo. Dudé un poco en salir solo, pero no era tan lejos. Y ahora recuerdo bien las direcciones. Y ahí se pierde, ¿no? Con una botella de agua y la bolsa que contenía los dulces de caramelo que acababa de dejar, me dirigí de inmediato al bosque. Aquí vamos de nuevo. Como era de esperar, llegué al destino sin problemas. Al resoplar y olfatear, sentí que el olor del viento que podía entrar aquí era único. Los rostros de... los rostros de las casas medio deterioradas todavía están sombrías. Y parecía que estuvieran mirándome. Ah, perdón, rostro, ya pensé que rostro. ¿Realmente crees, Asuma, que hay fantasmas aquí? No es extrañar que todos dijeran de repente que regresáramos. Pero para mí este lugar no está tan mal. No sé por qué, pero siento que el ambiente se adapta muy bien a este lugar. Aquello es... Alguien está de pie hacia cierta casa. Cuando el cabello de esa persona se balancea, pude saber de quién se trataba. Ese de ahí era Mitsugi. ¿Es en serio? ¿Tenía que encontrármelo aquí? Entonces vamos a tener otra ronda de discusión. Quería volver al lugar donde estaban las cabañas si fuera posible. Pero la curiosidad de explorar las ruinas supera ese deseo. Tratando de bajar mi presencia tanto como sea posible, caminé hasta el centro del callejón entre los edificios. Iba a salir de la calle lateral, pero cuando la distancia entre Mitsugi y yo era de menos de 3 metros, el tipo abrió de repente la boca. ¿Por qué estás aquí?
Vamos de nuevo. Viéndome de perfil, solo sus ojos entrecerrados me atrapan bruscamente. Me ha encontrado. No tuve más remedio que detenerme y voltearme hacia Mitsugi, que estaba haciendo juego con la pared. ¡Tanquenしに来たんだよ!つっても、お仕事の邪魔するつもりはねえから安心しな。 Vine a explorar, pero puedes estar tranquilo. No pienso entrometerme en tu trabajo. Tomé la iniciativa para lidiar con el disgusto que se diría, pero la expresión de Mitsugi seguía sin cambiar. こうやってお前と喋ってる時点で集中力が途切れてんだよ。邪魔するつもりがねえなら来るべきじゃなかったな。 Con tan solo hablar contigo es una interferencia y desperdicio de energía. No, si no tenías la intención de venir a estorbar, entonces no debiste haber venido en primer lugar. もういいです。さいなら。 Es suficiente. Adiós. Privado de la energía para responder ante ese argumento, cuando estaba por girarme sobre mis talones, una voz es emitida como si no estuviera dispuesta a dar tregua. ¡Mira, Mitsugi! Esta vez Asuma ya no tenía intención de discutir contigo, entonces... ¿Quieres tú discutir? Estás un pendejo, Mitsugi. Te gusta molestar a Asuma. Te haces. Pero bueno, vamos a ver qué clase de discusión tendrán. Hasta el próximo video. ¿En serio teníamos que venir justo cuando Mitsugi estaba aquí? Aunque para mí es divertido. Y además así son las decisiones de su ruta. En fin. Pues, ¿qué pasará en el próximo video? Pues ya lo veremos hasta que toque verlo. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. No se olviden pasar por mi blog para estar al pendiente de las actualizaciones de traducción, así como los gameplays que estoy subiendo. Y si quisieran apoyarme monetariamente, pueden hacerlo por PayPal. En mi blog ahí está el botoncito de donar, si pueden, claro. Y acuérdense que no es obligatorio. Y si quieren, puede ser lo que sea. Y ya sería todo, creo. ¡Me voy! Nos vemos hasta la próxima. ¡Mátane!